entender es, por ejemplo, algo que estuvo muy en discusión todavía en marzo y abril de este año, es que esa fotografía parecía revelar una anomalía. Y esa anomalía es algo que se conoce como la anomalía de los hemisferios, que la gente podía ver una desviación de temperaturas en la parte superior de la parte inferior, y eso inquieta mucho a los físicos y inquietó mucho a la gente, y hubo muchas discusiones, pero finalmente la anomalía que se parece observar en esa fotografía no parece ser algo como para realmente cambiar nuestra concepción actual del universo. Pero indudablemente que una de las cosas que se aprendió con esta fotografía en marzo pasado está muy relacionado con esta ley de Hubble. La ley de Hubble, si ustedes no han escuchado hablar de ella, es una gráfica en la que se pone en un eje la distancia a la que se encuentra un objeto celeste. Y en la vertical tienen un corrimiento al rojo. Los físicos pueden ver, o los astrónomos pueden ver en sus telescopios a los objetos y ven la luz que viene de una galaxia muy lejana. Y cuando a esa luz que viene de una galaxia muy lejana le ponen un prisma, ustedes ven como un pequeño arco iris con una cierta rojo, un cierto azul y demás. Y eso les da información de los elementos que están en ese objeto y demás. Pero en general también, además, uno puede ver que todos estos espectros de los objetos muy lejanos tienen un corrimiento al rojo, es decir, que la banda del rojo se hace más ancha. Y ese corrimiento al rojo, Hubble descubrió que está relacionado con el movimiento del objeto, de tal suerte que haciendo una gráfica de ese corrimiento al rojo contra la distancia, uno puede saber a qué velocidad se está moviendo esa galaxia. Y conociendo la velocidad a la que se está moviendo, uno puede determinar la distancia, y conociendo la distancia, uno puede determinar la edad del universo. Con los datos de la misión Planck, se pudo determinar con esta curva, ustedes pueden ver que los puntos más alejados tienen más tiempo, se mueven más velozmente y describen una curva, de tal suerte que si uno extrapola esa curva, uno puede obtener la edad del universo, que ahora sabemos con los datos de la misión Planck es de 13.800 millones de años. Entonces, la actual, si a ustedes les preguntan ahora qué edad tiene su universo, alguien de algún otro universo podría estar interesado, ustedes ya le pueden decir que la edad del universo es 13.800, sintetizando, porque 13.798 más o menos millones de años, esa es la edad más precisa que acabamos de conocer en marzo pasado del universo. Bueno, ya hemos hablado de esta etapa del universo, vamos a pasar ahora a los 3 minutos después del Big Bang, y de eso no voy a hablar mucho porque quiero llegar rápido a esta etapa que me parece más interesante y a la etapa justa después del universo. Sobre los primeros 3 minutos, déjenme nada más decirles que hay un libro que era muy famoso en su tiempo, cuando yo era joven. Uno lo tenía que leer, si uno estudiaba ciencias, es lectura obligada. Es un libro de Steven Weinberg. Steven Weinberg es una personalidad de la física, es premio Nobel, autor del modelo estándar, es una gran personalidad en la historia de las ideas de la física, y él escribió un libro que se llamaba Los primeros 3 minutos del universo. En su libro describía cómo se veía en ese momento, en 1977, la evolución del universo. Una lectura obligada que después ha sido actualizada. Él obtuvo el premio Nobel en 1979, pero el libro sigue estando ahí, y sobre esos primeros 3 minutos él dijo lo siguiente, y eso es todo lo que voy a hablar de esos 3 minutos. En aquel entonces dijo: simplemente no sabemos lo suficiente sobre la física de partículas elementales como para calcular de manera confiable las propiedades del universo en ese momento. Es bien interesante que podemos ahora retomar esa idea de 1977 y ver qué es lo que ha ocurrido ahora, 30 y tantos años después. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues en todo caso, lo que sí está implícito en la aseveración de Weinberg es que efectivamente, dado que, como ustedes vieron, la luz, el universo se hizo transparente a los 380.000 años, es imposible saber lo que ocurrió antes de esa etapa con el uso de telescopios, porque hasta ese punto, el universo se puede ver como un muro de oscuridad, ¿no? Es decir, la luz estaba atrapada allá atrás, la luz estaba atrapada por los electrones, los fotones que se acoplaban muy fuertemente, y esos electrones que no dejaban a la luz salir. Ese muro de oscuridad se sitúa a los 380.000 años después del Big Bang, y es una limitación para la astronomía. Lo que queda
para entender y ver lo que ocurrió antes de esos de ese muro, después, es decir, antes en la historia del universo, tiene que hacerse con grandes aceleradores, tiene que hacerse con el estudio de la física de partículas. Así que si actualmente los astrónomos ponen sus telescopios para ver el cielo, podrán ver las galaxias, podrán ver las primeras galaxias, pero van a llegar a un muro de oscuridad, a un velo que no les va a permitir ver más allá. Es la limitación de la astronomía. Hasta ahí pueden llegar, porque hasta antes de eso no hay radiación que puedan captar con sus instrumentos para ver cómo era el universo. La única manera de ver qué es lo que está detrás de ese muro es a través de la física experimental de altas energías, y es por eso que los físicos construyen grandes aceleradores. Esa fue la introducción. Ahora estoy llegando al gran colisionador de hadrones. Entonces eso me tomó llegar al gran colisionador de hadrones. El gran colisionador de hadrones es el acelerador más potente jamás construido. Es un proyecto gigantesco histórico. Diría que es el proyecto más grande jamás construido en la historia de la humanidad, por complejidad, por costo, por magnitud de la empresa, por el largo aliento que tomó. Y es una máquina que se encuentra cerca de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. Ustedes pueden ver la línea ahí que marca la frontera entre Francia y Suiza. Y ahí, a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo, entre 100 y 170 metros por debajo del nivel del suelo, se encuentra un túnel que tiene aproximadamente 4 metros de diámetro y tiene un perímetro de 27 kilómetros, poco más de 27 kilómetros. Esa es una caricatura que no está a escala, ¿no? Porque el perímetro sería mucho más grande para compararlo con los 100 metros de profundidad. Pero ahí, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, se han construido 4 cavernas. Y esas 4 cavernas que ustedes pueden ver ahí albergan a 4 grandes experimentos que se plantean las preguntas más fundamentales del universo, de las que hablábamos al principio de esta charla. Cada uno de esos experimentos tiene un objetivo. Por ejemplo, el experimento LHCb, que se encuentra en el punto 8 del anillo, es un experimento que está dedicado exclusivamente a estudiar la materia y la antimateria. Entonces, quieren entender cómo es que el universo evolucionó como un universo de materia y entender qué es lo que ocurrió con la antimateria en ese momento. Los experimentos CMS y Atlas, que se encuentra uno en el punto 5 y otro en el punto 1, se han dedicado a entender el problema de la masa, vamos a hablar un poco de eso. Y el experimento ALICE, que se encuentra a la derecha, ahí abajo, a 70 metros por debajo del nivel del suelo, alberga al experimento donde trabajamos un grupo de mexicanos de varias instituciones y se ha enfocado en el estudio del universo temprano. Y de eso vamos a hablar ahora. Esa es una fotografía del túnel y esa es una fotografía del corazón del acelerador. Esa estructura azul es un dipolo magnético. Es el dipolo que permite mantener a los protones que se aceleran ahí a una energía extremadamente alta, que llevan una velocidad muy cercana a la de la luz. Esos dipolos hacen posible que se doble la trayectoria y que se mantengan en este círculo de 27 kilómetros. Para hacerlo es necesario tener campos magnéticos extremadamente fuertes. Solo para que ustedes se den una idea, cuando yo era estudiante, en los 80s, se planteaba un gran proyecto en Estados Unidos, el Superconducting Super Collider. Y ese proyecto arrancó en Estados Unidos, pero después de 3 o 4 años fue cancelado, que les resultó demasiado costoso. Y entonces los europeos tenían la idea de construir esta gran máquina, que no tenía la energía de 40 teraelectronvolts que tendría el Superconducting Super Collider, pero que resultaría más barata, porque se pretendía utilizar el mismo túnel que ya existía. Solo que utilizar el mismo túnel hacía necesario tener estos dipolos magnéticos extremadamente potentes para poder doblar la trayectoria de los protones, ¿sí? Entonces se necesitaban 8.3 teslas. Esa es una magnitud de campo magnético de los dipolos. Cuando yo era estudiante, todo el mundo decía que eso era imposible y que el gran colisionador de hadrones era imposible. Todavía ha entrado los 80s, todo el mundo decía el gran colisionador de hadrones no es posible, nadie va a llegar a 8.3 teslas. Bueno, los dipolos están ahí, ustedes los pueden ver. Lograron los 8.3 teslas y actualmente se pueden construir dipolos magnéticos capaces de llegar a 16 teslas. Entonces, construir una máquina, ahora se empieza a pensar en construir una máquina todavía de mayor energía en el mismo túnel incluso. Este es el más grande experimento de nuestros tiempos en general, dice Newsweek. Yo también considero que es quizá, junto con la Torre de Babel,
es el experimento, el proyecto más importante emprendido por la humanidad en el sentido de internacionalidad, que es un proyecto del mundo, no es un proyecto de un país, no es el proyecto de Europa, es un proyecto donde participan todos los países del mundo, es en ese sentido una empresa internacional, pero que además tiene como objetivo el alcanzar el cielo, simplemente no tiene objetivos de lucro, no tiene objetivos militares, no tiene objetivos comerciales, su objetivo es alcanzar el cielo, como la Torre de Babel. Pero también en otros idiomas se consideró como un gran proyecto, y aquí en alemán significa que es la puerta de entrada a otro mundo, decía Der Spiegel, que son revistas muy prestigiosas. ¿De qué se trata? Se trata de esto, se trata de acelerar protones a muy alta energía. Esos protones van en paquetes, cada uno de esos paquetes lleva